¿Qué tal, señoras y señores? Es un gusto y un placer saludarles. Bienvenidos a una transmisión más que tenemos a través de la señal de TV Deportes Orizaba, jornada número 2 de la Liga Intersemanal de Básquetbol, aquí en el Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora. Toño García les saluda con muchísimo gusto. Nos vamos para el primer periodo entre las amigas contra Lady Panda. Bienvenidos una vez más a esta transmisión especial. Estamos listos para llevarles este gran encuentro de básquetbol, como siempre, siguiendo a las amigas. TV Deportes en la casa de las amigas. En un momento más le voy a indicar la alineación. Cuando nos vamos, señoras y señores, inicia el básquetbol. Allá está Mixi Dorantes, está también Viri Vargas, Belén Gómez, que viene con el primer disparo. Cuenta la canasta que tiene el conjunto de las amigas. Está también Iris León, Carmen Franco. Son las cinco titulares del conjunto de las amigas. Del otro lado está Azul Castillo, Cintia. Abajo Carla Reynoso, quien tiene en estos momentos la pelota. Así también como Brenda Chávez. Allá viene el rompimiento. Bien, la primera. Lástima, la está fallando Mixi Dorantes. Recupera el equipo de las amigas. Va a venir Viri Vargas con la penetración. Allá viene Mixi con el lanzamiento. Cuenta la canasta, que va dedicada para su pequeña Yatsiri, que nos está siguiendo en nuestra transmisión. Así que, Yatsiri, te dedica este primer lanzamiento a tu mami, que nos está siguiendo allá en el puerto de Veracruz. Altagracia, ahí la está fallando. Y la posesión va a ser para el equipo de las amigas, que repito, estamos en vivo ahora desde el Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora, donde hoy estamos llevándole este partido. Allá viene Belén con el lanzamiento de tres. Lástima, la falla. Recupera ahí Carla Reynoso la pelota. Está ahora Cintia teniendo el esférico. Pasa inmediatamente para Reynoso. La esférica que la está teniendo el equipo de Ladies. Con Altagracia, la rotación que da para Reynoso. Allá viene para Su Castillo. Su, ¿a quién? Allá la pelota buscaba con Brenda. Allá el lanzamiento de tres. Nada, está fallando. Y allá inmediatamente viene con el rompimiento Carmen Franco, con los primeros puntos que está teniendo para su cuenta personal. En estos momentos el score es 8-0. Estamos en vivo, repito, señores, llevándole las emociones del básquetbol con las amigas. Allá la rotación que le están dando. Cintia viene con el lanzamiento a larga distancia. Cuenta la canasta. El equipo de Lady Pandas está moviendo los cartones para que ahora sea 3-8. Ganando las amigas. Carmen Franco, la rotación que le da para Viri Vargas. De media distancia viene el lanzamiento. Se queda corto. Recupera Brenda y ahora viene con Altagracia. Las chicas de negro son Lady Panda, mientras que las de blanco con morado son las tricampeonas amigas. Allá la rotación para Su Castillo. Sale del perímetro. Otra vez para Carla Reynoso. Abajo de la tabla, Brenda bota. Allá viene con el lanzamiento. Cuenta la canasta. Ahora para que tengamos 8-5 el score. Estamos en vivo desde el auditorio histórico para el básquetbol de la ciudad de Orizaba. Humberto Gutiérrez Zamora, la rotación abajo de la tabla. Bien, Mixi, lanzamiento, nadie va a la tabla. Recupera Brenda, que tiene un buen poste. Las chicas de Lady Panda. Altagracia, ahora con Su Castillo. Viene con el movimiento, la rotación. Viene para Cintia, maga, bien la penetración. Antes hay una falta que está cometiendo Viri Vargas. La primera personal que está teniendo. Ahí ese movimiento que estaban realizando es abajo, porque todavía no iniciaba su secuencia de disparo. Estamos en el primer periodo de la jornada 2 de la Liga Intersemanal. Viene el lanzamiento de larga distancia. Nada, está solamente tocando con el aro, pero la pelota se va e inmediatamente la posesión es para las amigas. Allá ahora va a venir Mixi Dorantes. Mixi aguanta. Viri Vargas, la penetración abajo de la tabla. Abre, viene Carmen. Nada, se queda corto. Y allá otra vez la tiene el conjunto de las amigas. Mixi, otro lanzamiento de tres. Cuenta la canasta.
El score se mueve 11-5, ganando las amigas. Le invitamos para que pueda compartir la transmisión. El buen básquetbol, buenas chicas que están jugando allá. Brenda, abajo de la tabla, puede pivotear, lanza, pero se queda muy corto. Y la posesión va a ser para el conjunto tricampeón. Las amigas. Allá va a venir con la transición Iris León. Iris para el movimiento. Bien, Carmen, el pivoteo. Se encuentra ahí con una muralla. Viri Vargas, ahora la rotación. Iris León viene con el lanzamiento. Cuenta la canasta. El equipo de las amigas ahora tiene 13 unidades. Allá inmediatamente el equipo de Pandas, que son también chicas experimentadas en el básquetbol regional. Cintia González, ante la marcación que tiene de Belén. Abajo viene ahí el pivoteo con Brenda. Y va a botar, va a salirse del perímetro. Y otra vez le van a dar el movimiento. Cintia González le da para su Castillo. Viene con el lanzamiento de dos. Y ahí está Altagracia ganando la tabla para que ahora corte distancias. Y estamos teniendo 7-13. Carmen Franco la tiene por parte de las amigas. El movimiento abajo de la tabla que buscaba para Belén Gómez. Viene Mixi, se va a animar a la penetración. Hace el pivoteo sola, se queda perfecto. La pelota está ingresando al aro para que sean 15-7. Estamos en el primer periodo, 4 minutos por jugar de este primer episodio. Ahí está perdiendo su Castillo, recupera Iris León. Y allá viene con Viri Vargas, que inmediatamente va a salir con el rompimiento para Belén Gómez. Allá viene la penetración, Carmen se la deja para Mixi. ¡Ah, lástima! La pelota solamente coquetea con el aro. E inmediatamente viene con la transición el equipo de Lady Panda, pero roba. Muy bien, Carmen Franco. Viri Vargas, ahora sí, quería ahí Belén. Primero correr y después botar. Y ahí se equivoca, le roban el esférico. Cintia la tiene por parte de Lady. Su Castillo. Su, le da bien la rotación y se equivocan. Y allá viene Carmen, sola va a irse Carmen Franco para que tengamos 2 unidades más. Cuando están pidiendo un tiempo fuera el equipo de Lady Panda, e inmediatamente ahí vemos cómo la concentración que llega el conjunto de las amigas. Le agradecemos el patrocinio de la horchata casera, la flor de Tabasco, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier tienda de la esquina y también en diversos supermercados. La horchata casera, la flor de Tabasco, patrocinador de esta transmisión, que pueden ustedes encontrar, repito, en cualquier tiendita de la esquina. Ahí la vemos en su presentación pequeña y en la grande también, que yo les invito para este sábado. Para este calor que estamos teniendo, horchata casera, la flor de Tabasco, bien fría, que además sabe exquisita, ¿eh? La podemos probar ya sea en el desayuno, en la comida, en la cena, a cualquier hora, pero la estamos disfrutando muy rico, muy sabroso, ¿eh? Así que le invito para que ustedes disfruten la flor de Tabasco, la horchata casera, patrocinador oficial del conjunto de las amigas. Vemos en estos momentos el marcador 17-7. Es el score en estos momentos, ganando el conjunto de las amigas. Estamos en un tiempo fuera que ha pedido el equipo de Lady Pandas. Ya los árbitros dicen que tenemos que regresar a las acciones del partido. Estamos en vivo desde el auditorio Humberto Gutiérrez Zamora. Y justamente una de las jugadoras de las amigas, que es Mixi Durante, le manda saludos a su pequeña Yarixi, que nos está visualizando desde el puerto de Veracruz. A harto calor que se ha de sentir allá en el heroico puerto de Veracruz. Vamos a regresar ya al partido. La invitación está, señores, para que nos acompañen. Tenemos fútbol de la Superliga MX el próximo sábado, 3 de la tarde. Coyote La Perla está recibiendo a F Puerto. Y el domingo tenemos Montañés, el Fútbol Club, que recibe al Sporting Canami. Sábado y domingo tenemos transmisiones de fútbol. Allá se está regresando al encuentro. Viene Cintia González a mover la pelota abajo de la tabla. Ahí sola, deja en Altagracia. Y bien, cuenta la canasta. Ahora sí, las amigas perdieron la marca de Altagracia. Y están anotando 17-9. Estamos entrando en la recta final de este primer periodo. Ahí viene el pase de Carmen sobre Viri.
Viri ahí pasa antes, hay una falta, vamos a ver de quién es, de la número 15, que es, al parecer, Carla Reynoso, es su primera personal que le están marcando a Carla, allá viene con Mixi, el pase para Belén Gómez, va a hacer la penetración, se levanta, la pierde, bien, gana Brenda la tabla por parte de Lady Panda, allá inmediatamente vienen con el rompimiento Reynoso para Castillo, viene, sube, allá con Cintia que le roban, pero bien, está recuperando Reynoso, le dan la rotación e inmediatamente Altagracia de tres, nada falla, Viri Vargas inmediatamente, vamos a ver con Belén Gómez, cuenta la canasta para el equipo de Las Amigas, 19-9 es el score, allá su Castillo pasa para Altagracia, ahora para Carla Reynoso, se acaba señores, el primer periodo. Nosotros le invitamos para que continúe con nosotros. Hacemos una pausa, no se vaya. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como TVO Deportes Orizaba. Academia de Artes Yadarte te invita a sus clases de dibujo y pintura en todas sus técnicas. Adéntrate al mundo del arte con Yadarte. Edades desde los 5 años en adelante. Nos ubicamos en Sur 11, número 1351A, casi esquina con Oriente 26. Contáctanos y pide tu clase muestra al 272-2140-140. Y conoce más de nuestro trabajo en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. ¡Te esperamos! Tacos El Compa, taquería con estilo. Te invita a conocer sus ricos tacos con un estilo único. Te ofrecemos tacos de suadero, bistec, longaniza, costilla y campechano, acompañado de aguas frescas de Jamaica y horchata, así como tu refresco favorito. En nuestra sucursal de Circunvalación también contamos con mole poblano, que puedes disfrutar en tacos de suadero o en unas ricas picaditas con suadero y mole. Así también como pepitos de suadero y toda nuestra variedad de tacos. Te esperamos en nuestras dos sucursales, Oriente 7, número 147, entre Norte 2 y 4, teléfono 272-152-8713 y también en Avenida Circunvalación, a unos pasos de Plaza Valle, teléfono 272-131-4727 en Orizaba. Conoce más de nuestro exquisito menú y promociones en nuestra página de Facebook como Tacos El Compa Orizaba. Pásele compa a disfrutar de unos ricos tacos en Orizaba. ¡Rico! Vámonos ahora con el segundo periodo. Se han dado sustituciones por parte de ambos equipos. Ha ingresado Marixa Franco y Abigail Castillo por parte del equipo de Lady Pandas. Y también se han dado cambios. Rosemary viene a la cancha, así también como Paulina Franco por parte de Las Amigas. Cintia González ahí tiene la pelota, busca la marcación, robar. Allá viene Altagracia, otra vez para Cintia, la muralla que tiene Las Amigas. Y a quién viene el lanzamiento, cuenta la canasta, esta misma Altagracia, dice, la anoté 19-11. Ya viene para Mixi, el pase para Viri Vargas, Viri abajo de la tabla con Paulina Franco, le desvían el esférico y sigue siendo la posesión para el conjunto de Las Amigas, Marixa Franco, perdone. Con Paulina, viene Mixi, el lanzamiento, recupera bien Paulina, va a hacer el pivoteo, antes hay una falta y al parecer es de Cintia González, así es, la número 12 por parte de Lady Pandas, es quien comete la falta, Paulina abajo con Viri, ahora con Carmen de media distancia, cuenta la canasta, para Las Amigas, 21-11 es el score. Allá viene Marixa Franco, mamá contra hijas en estos momentos. Allá vemos la marcación, Marixa abajo con Abigail Castillo, buscaba para Altagracia, la pierden la posesión y va a ser para el equipo de Las Amigas. Como siempre, TVO Deportes en la casa de Las Amigas, que les llevamos todas las transmisiones que tenemos de este equipo. Allá se interponen. Y va a ser posesión para Las Amigas. En avance que tiene el conjunto de blanco con morado. Allá viene con Paulina Franco. Pasa para
Mixi va a hacer la penetración, pasa para Carmen, ahí en corta distancia, otra vez Carmen, se hace presente la pizarra, 23-11 el score. Estamos en el segundo periodo, la jornada número 2 de la Liga Intersemanal de Básquetbol. Marixa Franco, ahí hijas contra mamá. Cintia ahí que bota, ¿a quién? Nadie se desmarca. Pasa a quién y pierden la pelota y va a ser la posesión que va a tener el equipo de las amigas con Rosemary y ahora con Paulina Franco. Y ahí bota. Y ahora viene con Mixi. Mixi abajo viene el pase que le hace para Viri Vargas. Ya hay una falta. Como ya era secuencia de disparo, va a ir a la línea Viri Vargas con dos oportunidades que va a tener en un buen pase. Sobre todo porque visualizó muy bien cómo le hace el movimiento Viri. Y Mixi le manda la pelota al hueco. Viene con el primer lanzamiento. Cuenta la canasta para el equipo de las amigas 24-11. Va a venir con otro lanzamiento. Cuenta ese efectivo los dos para que ahora sea 25-11 el score. Inmediatamente viene el equipo de Lady Pandas. Pasa para Altagracia. Altagracia que la tiene. ¿A quién pasa para Marixa? Hace la penetración. El pase para Abigail. Bota abajo de la tabla. Otra vez viene con el lanzamiento de media distancia y no conectan las chicas de Lady Pandas, están perdiendo la pelota. Ya inmediatamente viene Mixi, pasa para Rosemary, cuenta la canasta. Inmediatamente las amigas agrupándose muy bien cuando ven a una compañera desmarcada, inmediatamente le hacen el pase. Allá la posesión que tiene ahora Lady Panda. Marixa pasa para Cintia. Abajo de la tabla está buscando a la Abigail. Le hacen el corte también Marixa. ¿Y a quién viene? Para Abigail Castillo. Pasa para Sue. Sue que la está perdiendo y va a hacer la posesión para el conjunto de las amigas. Allá viene Paulina Franco. Wow, que la tiene aquí en los movimientos que están realizando sus compañeras. Pasa para Viri Vargas. Allá Carmen. La penetración, cuenta la canasta. Efectivamente, los cortes que realizan son positivos para que ahora sea 29-11 el score. Viene Marixa Franco para Altagracia Córdoba. Abajo, Abigail Castillo hace el pivoteo, lanzamiento. ¡Nada! ¡Falla! Y ahora inmediatamente viene el contragolpe. Allá las amigas, pasa para Paulina, el lanzamiento no da, Paulina, se pasa, pero sigue con la posesión el equipo de Lady Pandas, inmediatamente para Sue, y ahí pisó la línea, y va a ser para el equipo de las amigas la posesión que va a tener. Viene Mixi para Carmen, ¿a quién? Antes hay una falta, es de Cintia, un desplazamiento al momento de que pretendía hacer el pase y es para Cintia y es su segundo personal que tiene de la noche. Allá abajo Rosemary de la tabla, él la está fallando, pero ella misma recupera, abre para Viri Vargas, a quien va a hacer la penetración, hace el pivoteo, antes hay una bola de dos y la posesión va a ser para las chicas de Lady Pandas. Bueno, yo veo que la marca estaba para el equipo de Lady. El lanzamiento de Paulina se queda corto. Carmen recupera. Antes pisa la línea Carmen. Y ahora la esférica va a ser para las chicas de negro. El marcador es 29-11. Ganando el equipo invicto desde hace 3 torneos de esta liga. Son las tricampeonas. Las chicas de las amigas. Las superamigas. Allá rápidamente Paulina para su hermana Carmen. Allá viene con la penetración. Cuenta la canasta para que ahora tengamos 31-11 el score en el segundo periodo cuando quedan 3:27 por jugar. Allá Altagracia quiere hacer la penetración, la marcación fuerte que están recibiendo. Allá viene Cintia abajo de la tabla. ¿A quién? La pasa, se equivoca. Y allá inmediatamente Mixi pasa bien para Paulina.
y sigue Paulina, el pase para Viri, ahí se cae Marixa, pero le dicen, sí, todo bien, su mamá e hija, y contó la canasta para que ahora tengamos 33-11 el score. Ahí rápidamente se la roban, Carmen se la pasa para Mixi. Mixi va a llegar, cuenta la canasta para que ahora sean 35-11 el score. Y hay un tiempo fuera que están solicitando las chicas de Lady Panda cuando el marcador lo ve usted en la pantalla, 35-11 es el score. Quedan 2 minutos por jugar y nosotros le seguimos realizando la invitación para que el día sábado usted nos siga a partir de las 3 de la tarde. Tendremos la jornada 2 de la Superliga MX. El equipo de Coyotes La Perla recibe al F Puerto. El día sábado. Y el domingo tendremos Montañeses contra el Sporting Canami. Así que les invito para que no se despeguen de la señal de la Casa de los Deportes en la región de las Altas Montañas. Somos TVO Deportes Orizaba. Así que les invito para que ustedes nos acompañen, estimados seguidores. Pasen la voz de que vamos a tener varias transmisiones deportivas. Ya prácticamente vamos a regresar al partido. Las amigas que, repito, tienen a jugadoras de gran nivel que las han hecho invictas. Son tricampeonas de la Liga de Básquetbol de Orizaba. Vamos a tener el movimiento que va a realizar el equipo de Lady Panda, que todavía están ahí dialogando. Y bueno, pues ahí vamos a esperar que se reanude el partido. El movimiento va a ser para el equipo de las chicas de Lady Panda. Viene Nati Rodríguez a la cancha por parte del conjunto de Lady. Allá viene Nati, viene con el primer lanzamiento, se queda muy corto. Viri Vargas inmediatamente. Ahí Marixa está recuperando. Ya quedan pocos segundos el lanzamiento, la está fallando y ya rápidamente robaba y ahí se equivocan. Y así, señoras y señores, está terminando este segundo periodo. En un marcador de 35-11, ganando las amigas. Pausa, regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como TVO Deportes Orizaba. Academia de Artes Yadarte te invita a sus clases de dibujo y pintura en todas sus técnicas. Adéntrate al mundo del arte con Yadarte. Edades desde los 5 años en adelante. Nos ubicamos en Sur 11, número 1351A, casi esquina con Oriente 26. Contáctanos y pide tu clase muestra al 272-2140-140. Y conoce más de nuestro trabajo en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. ¡Te esperamos! Tacos El Compa, taquería con estilo. Te invita a conocer sus ricos tacos con un estilo único. Te ofrecemos tacos de suadero, bistec, longaniza, costilla y campechano, acompañado de aguas frescas de jamaica y horchata, así como tu refresco favorito. En nuestra sucursal de Circunvalación también contamos con mole poblano, que puedes disfrutar en tacos de suadero o en unas ricas picaditas con suadero y mole, así también como pepitos de suadero y toda nuestra variedad de tacos. Te esperamos en nuestras dos sucursales, Oriente 7, número 147, entre Norte 2 y 4, teléfono 272-150 82 87 13 y también en Avenida Circunvalación,
a unos pasos de Plaza Valle. Teléfono 272-131-4727 en Orizaba. Conoce más de nuestro exquisito menú y promociones en nuestra página de Facebook como Tacos El Compa Orizaba. Pásele, compa, a disfrutar de unos ricos tacos en Orizaba. ¡Rico! Disfrutar de la buena gastronomía de Orizaba, Antojitos de Eva es una excelente opción. Te ofrece guaraches con chicharrón, con huevo, bistec con pollo, con chorizo, bistec de res, tacos de flor con queso y huitlacoche. Además, picaditas, picadas grandes con chicharrón, tacos de flor de calabaza con queso y chicharrón, tacos de choriqueso, tacos de bistec con queso, tacos de queso con pollo, tacos de flor y queso y champiñón. ¡Mmm, qué delicioso! Antojitos de Eva te espera en el interior del mercado Melchor Ocampo en Orizaba, entrando por la calle de Oriente 5, número 117. Antojitos de Eva te espera también con una rica bebida preparada con frutas naturales. ¿Quieres comer rico y sabroso? Con Antojitos de Eva. Nuestra familia Seiko. Preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. En el estado de Veracruz somos la única Apple Distinguished School. Contamos con Apple Teachers nacionales y extranjeros. Nos distinguen certificaciones internacionales como Cambridge, Larsa y Marsa. Validación de estudios en el extranjero mediante acreditación COGNIA. Ven y conoce nuestras excelentes instalaciones. No lo pienses más. Te esperamos. Únete a nuestra familia Seiko, educando lo que más amas en esta vida. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como TVO Deportes Orizaba. Academia de Artes Yadarte te invita a sus clases de dibujo y pintura en todas sus técnicas. Adéntrate al mundo del arte con Yadarte. Edades desde los 5 años en adelante. Nos ubicamos en Sur 11, número 1351A, casi esquina con Oriente 26. Contáctanos y pide tu clase muestra al 272-2140-140 y conoce más de nuestro trabajo en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. ¡Te esperamos! Tacos El Compa, taquería con estilo. Te invita a conocer sus ricos tacos con un estilo único. Te ofrecemos tacos de suadero, bistec, longaniza, costilla y campechano, acompañado de aguas frescas de jamaica y horchata, así como tu refresco favorito. En nuestra sucursal de circunvalación también contamos con mole poblano, que puedes disfrutar en tacos de suadero o en unas ricas picaditas con suadero y mole. Así también como pepitos de suadero y toda nuestra variedad de tacos. Te esperamos en nuestras dos sucursales, Oriente 7, número 147, entre Norte 2 y 4, teléfono 272-152-8713 y también en Avenida Circunvalación, a unos pasos de Plaza Valle, teléfono 272-131-4727 en Orizaba. Conoce más de nuestro exquisito menú y promociones en nuestra página de Facebook como Tacos El Compa Orizaba. Pásele, compa, a disfrutar de unos ricos tacos en Orizaba. ¡Ricos!
Estamos de regreso, estimados amigos de TV Deporte. Nos vamos con el tercer periodo que va a mover el equipo de Lady Panda. El árbitro dice, juéguele, vámonos con las acciones. Viene el conjunto de Lady Panda, viene Altagracia con el primer lanzamiento, gana Viri Vargas la tabla, inmediatamente viene para Belén Gómez, y Belén la falla, y antes hay una falta que le están cometiendo a Belén, ahí se queda un poco lastimada, y ahí va a ser la posesión que tiene el equipo de las amigas. Allá viene con Belén el lanzamiento de tres. Lástima la falla. Recupera Rosemary. Viene para Mitzi, que le da la rotación a Carmen. Viri Vargas. Hacen el movimiento. ¿A quién viene? Otra vez Mitzi de tres. El lanzamiento. Nada, se queda corta. Rosemary está recuperando y la falla. Rosemary. Esas no se deben de fallar. E inmediatamente viene el equipo de Lady Panda. Marixa abajo con Altagracia. Las de negro son Lady Panda, a quien abajo quieren hacer el pivoteo con Nati Rodríguez. Nati la pierde y recupera Viri Vargas. Allá viene con Mixi. Ahí se equivoca y bota de más. Se la pasa para Carmen Franco. Antes hay una falta que le están cometiendo a Carmen. Y va a hacer posesiones y va a tener dos disparos desde la línea, pero antes estaba pidiendo un tiempo fuera. Ahora las chicas de las amigas y están solicitando el tiempo fuera. Ahora algo no le gusta al coach Jesús Amezcua, mientras en esta toma panorámica que vemos el esplendor del auditorio Gutiérrez Zamora, repito, la casa del básquetbol aquí en la ciudad de Orizaba, justamente lleva el nombre de ese ilustre hombre de la actividad deportiva, el profesor Gutiérrez Zamora, que por muchos años estuvo fomentando el básquetbol en edades pequeñas, de nivel primaria. Posteriormente en los selectivos de la ciudad de Orizaba por ahí de los años 70, y que hoy lleva el nombre de Humberto Gutiérrez Zamora. Este auditorio ubicado aquí en la colonia Benito Juárez, al sur de la ciudad de Orizaba, que repetimos, para muchos que en algún momento jugamos aquí básquetbol, bueno, es un privilegio. Aquí justamente este mismo auditorio ya fue la sede de una etapa de antes llamada la Olimpiada Estatal, hoy los famosos Juegos CONADE. Fue una etapa del básquetbol, aquí se realizó la inauguración, si no me equivoco, hace poco más de 17 años, y ahora recinto del básquetbol y del voleibol también. Viene con el primer lanzamiento Carmen Franco y se mueve el score 36-11. Viene con el segundo lanzamiento de Carmen Franco. La falla, recupera Viri Vargas la tabla. Pasa para Carmen, quiere hacer el pivoteo. La baja Rosemary y la falla Rosemary. Ya van dos ahí que tiene Rosemary para poder incrementar la ventaja y la está fallando. Y allá viene con Cintia González, moviendo la pelota por parte de las chicas Panda. Marixa Franco abajo para Brenda, era para que se volteara nada más Brenda, aprovechar la altura, pero la pierde y ahí está recuperando bien Belén. Viene Belén con la penetración, cuenta la canasta que tiene las chicas de amigas, 38-11 es el marcador en estos momentos. Nati Rodríguez para Marixa Franco. Viene para Altagracia Córdoba. Lanzamiento se apoya bien de la tabla. Altagracia a corta distancia, 13 puntos. Inmediatamente viene Belén, pasa para Mixi. Allá el cambio de mano, pero hay una falta y va a ser de dos disparos desde la línea. Altagracia Córdoba es quien está cometiendo la falta por parte de las chicas Panda.
Y es un personal, viene Mixi con el primer lanzamiento y es efectivo, 39 a 13 el score. Viene con su segunda oportunidad desde la línea y la está fallando, pero no iba a contar porque Viri Vargas ingresó antes. Y allá inmediatamente la están robando, Carmen Franco la tiene, pasa para Mixi, la penetración, foul y cuenta. Excelente la combinación que están realizando las chicas de Amigas. El pase perfecto que hace Carmen. Y viene con el lanzamiento, conversión de 3 puntos que está realizando Mixi para que sean 42 a 13 el score. El equipo de las Amigas, las Invencibles Amigas. Allá viene con Marixa Franco, pero para, al parecer pisaron la línea y se dan las sustituciones. Se va Nati y viene Carla Reynoso a la cancha. Marixa para Carla. Aquí en la rotación viene Altagracia. Aquí en, ahí se tropieza Carla Reynoso. ¿Y a quién viene con el lanzamiento? Se equivoca, Rosemary está recuperando. Vámonos, viene Mixi. Viene Mixi, el pase perfecto. La triangulación para Carmen. Para que tengamos 2 puntos más para el equipo de las Amigas. 44 a 13 es el score. Los rompimientos, la velocidad. Esto por eso se le llama el deporte ráfaga. Cuando recuperas alguna pelota desde tu área inmediatamente a salir con rompimiento. Viene el lanzamiento que hace ahora las chicas de Lady Panda por conducto de Cintia y anota ahí la pelota, recupera bien Viri Vargas. ¿A quién tiene Viri? Pasa para Rosemary, la rotación, Carmen, otra vez para Viri, ahí en la línea, se queda corta, quien recupera es Rosemary, las Amigas la tienen, la rotación que le están dando. Vamos a ver, Mixi de 3, nada, corto, y recupera Brenda. Hay una falta, sí, que le están cometiendo a Brenda Chávez, y quien la cometió es Mixi Dorantes, y la posesión es para Lady Pandas. Viene el movimiento que hace Marixa, aquí en el. Pasa para Brenda. Brenda va a pivotear. Viene con el lanzamiento. La falla. Rosemary inmediatamente recupera. Y allá viene con la transición. Carmen Franco la pasa para... ¡Vaya! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada acaban de hacer las Amigas! ¡Qué esa es la triangulación! Bien que está jugando Carmen Franco. Y Mixi. Ya, ya vemos la triangulación. Otra vez Mixi. Pase. Y otra vez nos regalan la jugada de acompañamiento que tiene el equipo de las Amigas por conducto de Carmen Franco y Mixi Dorantes. El refuerzo que ha tenido por esta temporada el equipo de las Amigas se ha conjuntado muy bien. Y allá viene Chávez, ahora sí, anotando Lady Pandas, 48-18. Mixi, hay una falta, sí, efectivamente, y va a ir a la línea. Es de Marixa la falta que está cometiendo, y ahí justamente vemos cómo Carmen le dice: no, mamá, estabas mal puesta. Ahí el lanzamiento y la falla, y le dice Carmen a su mamá: no, tienes que estar derecha, derecha. Ahí el pase que manda y cuenta la canasta para que sean 49 a 18. Altagracia para Carla Reynoso. Estamos en el último minuto de juego del tercer periodo. Viene Carla. Vamos a ver el pase. Allá la penetración. Hay una falta. Sí, consigue perfecto Brenda la falta que Rosemary justamente le está cometiendo. Y va a tener Brenda 2 disparos desde la línea. Va a venir Brenda Chávez con la primera oportunidad desde la línea. Falla. Y vamos con la segunda oportunidad.
Viene con el lanzamiento, cuenta la canasta. Ahora es 19-49. Viene Viri Vargas, va a hacer la penetración. Ahí se detiene el pivote. Carmen cala el gatillo y nada, la falla. Pero recupera bien Belén. Y allá va Mixi. Otra vez la penetración. Pasa para Viri. El pase. Rosemary. ¿Quién anota? Nadie. La pelota la tiene. Ahí el conjunto de Ladies. Termina el tercer periodo, señoras y señores. Nosotros vamos a hacer una pausa. No se vayan. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Academia de Artes Yadarte te invita a sus clases de dibujo y pintura en todas sus técnicas. Adéntrate al mundo del arte con Yadarte. Edades desde los 5 años en adelante. Nos ubicamos en Sur 11, número 1351A, casi esquina con Oriente 26. Contáctanos y pide tu clase muestra al 272-2140-140 y conoce más de nuestro trabajo en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. ¡Te esperamos! Tacos El Compa, taquería con estilo. Te invita a conocer sus ricos tacos con un estilo único. Te ofrecemos tacos de suadero, bistec, longaniza, costilla y campechano, acompañado de aguas frescas de Jamaica y horchata, así como tu refresco favorito. En nuestra sucursal de Circunvalación también contamos con mole poblano, que puedes disfrutar en tacos de suadero o en unas ricas picaditas con suadero y mole, así también como pepitos de suadero y toda nuestra variedad de tacos. Te esperamos en nuestras dos sucursales, Oriente 7, número 147, entre Norte 2 y 4, teléfono 272-152-8713, y también en Avenida Circunvalación, a unos pasos de Plaza Valle, teléfono 272-131-4727 en Orizaba. Conoce más de nuestro exquisito menú y promociones en nuestra página de Facebook como Tacos El Compa Orizaba. Pásele, compa, a disfrutar de unos ricos tacos en Orizaba. ¡Rico! Disfrutar de la buena gastronomía de Orizaba, Antojitos de Eva es una excelente opción. Te ofrece guaraches con chicharrón, con huevo, bistec con pollo, con chorizo, bistec de res, tacos de flor con queso y huitlacoche. Nos vamos al cuarto y último periodo. Le invito para que se quede con nosotros. Dicen, juéguele y... nos vamos, la penetración que hace Carmen Franco, la pelota la suelta, recupera bien Viri Vargas, sale de ahí del área, pasa para Mixi, otra vez para Viri, viene con el lanzamiento de tres, nada, se queda corto, inmediatamente recupera Lady Pandas, Marixa Franco, la doble marcación, ha ingresado Iris León, que ahí tiene la pelota, y pasa para Paulina Franco, el pase para Mixi, cuenta la canasta, que tiene... el equipo de las amigas, 51-19 el score. Ha ingresado Mayela por parte de las chicas del equipo de Lady. Ahí inmediatamente Carmen Franco se interpone y también Abigail Castillo ha ingresado a la cancha. Su Castillo, Sue. Allá justamente para Sue. ¿A quién pasa para Carla? Ahí inmediatamente roba, pero... puede contra la Mayela y la posesión va a ser para el equipo de las amigas, que rápidamente con Paulina, pero estaba en mala posición. Viri Vargas ahora, ya la penetración, hace el pivoteo, viene para Iris León, viene el lanzamiento, la falla, recupera el equipo de las amigas, vean la roba, Mixi hace el pivoteo, el pase para Carmen, cuenta la canasta, muy bien, se han acoplado perfecto estas dos chicas. Se han acoplado muy bien y justamente hace que tengan este marcador las amigas, porque
a quien ven en mejor posición, inmediatamente pasan y rotan el esférico. Castillo con Reynoso ahora. ¿Y a quién pasa para Mayela? Viene el lanzamiento. Cuentan la canasta del equipo de Lady Pandas para que ahora tengan 21 puntos a 53. Allá el movimiento. Pasa bien, Mixi. La flotadita. Cuenta la canasta. Para que sean 55 puntos a 21. Carla Reynoso pasa ahí para Marixa Franco. Va a hacer la penetración. Prefiere para Mayela. Pero hay una violación en la que hizo esta chica. Y ahora va a ser para el equipo de las amigas la posesión. Iri León con Paulina Franco. Viene Pau. Paulina, abajo de la tabla para Viri, ahí se levanta, cuenta, muy bien, haciendo los cortes abajo de la tabla para poder tener posesión del esférico. Ahí Reynoso con Abigail, ahora para Sue. Sue que va a penetrar para Abigail otra vez, el pase a quien se equivocan las chicas de Panda. Y ahora va a ser la posesión que tienen las amigas con Paulina. Viene Paulina para Viri otra vez abajo de la tabla. ¡Excelente! La visualización de campo que tienen las chicas de las amigas es justamente para ver qué compañera está desmarcada. Inmediatamente mandar el pase. Marixa. Allá con Abigail. Pasa. Para Carla, ahí el lanzamiento, perfecto, cuenta la canasta para las chicas de Lady. Inmediatamente Viri Vargas, allá viene Mixi, tiene problemas para botar, pero recupera y otra vez. Ya están en 61 puntos a 23. El score, ganando las superamigas. El equipo que no ha perdido en tres torneos. De allá viene Carmen sola y cuenta la canasta para que sean 63 a 23. Ya 40 puntos de diferencia que llevan las amigas. Allá el pase para Carla Reynoso. Allá bien para Marixa el pivoteo. Ahí se equivoca y recupera Viri Vargas. Pasa inmediatamente para Marixa. Y ahí tiene problemas. Hay violación. Sí, efectivamente. Porque perdió ahí la posesión del esférico. Marixa ahora ya se da la vuelta. Va a hacer la penetración. La pasa para Sue. Abigail se da la vuelta. Viene el lanzamiento. No encuentra justamente Abigail. Recupera, pero ahí se pone viva Viri Vargas. Y allá viene Viri. Ella misma va a hacer la jugada. Pasa para Paulina. Cuenta la canasta. Para que tengamos 65 a 24. Y antes ahí están pidiendo un que se detenga. Se queda un poco lesionada Marixa Franco de la rodilla al parecer. Y ya inmediatamente mandan a otra compañera. Altagracia está ingresando. Bueno, ahí al parecer se lastimó la rodilla nuestra buena amiga Marixa, pero ahí se ha detenido un poco el partido. Vemos ahí en la mesa, ya dicen, vámonos, juéguele. Y regresamos a el encuentro de básquetbol, señores. La invitación está para que nos acompañe. El próximo sábado ya recupera bien las amigas. Paulina, cuenta la canasta para que sea 67 a 23 el score. Allá Sue Castillo la pierde y... pero antes hay una falta, ¿o qué? ¿Marcaron una falta? ¿No? No vi la marcación ahí, el bloqueo que hace bien Iris León. Rápidamente sale con Viri Vargas. Viene Mixi, la penetración, foul y cuenta la canasta. ¡Excelente! El movimiento que ha realizado para que tenga Mixi una oportunidad más desde la línea y convierta esta jugada en tres puntos. 69
ahora 70 puntos que tienen las amigas a 23. Han puesto todo el equipo de las amigas y se han ido al frente ya 70-23. Falta de Belén Gómez sobre Sue Castillo. Y allá la posición Abigail, el pase para Altagracia. Ahora ya la está recuperando la pelota. Altagracia, el lanzamiento no es efectivo. Recupera y hay una falta que está cometiendo Iris León sobre Carla Reynoso y va a tener dos disparos desde la línea. Y bueno, seguimos saludando a la pequeña Yaxiri, que es hija de Mixi, que nos está visualizando allá en el puerto de Veracruz. Le manda saludos su mamá, la número 4 de las amigas. Allá va a venir, se mete antes una jugadora y es malo el disparo. Y allá viene Mixi, el pase bien para Paulina, cuenta la canasta. Y ahora tenemos 72-23, 2 minutos por jugar de este partido. Ya están perdiendo la posesión las chicas de Panda. Y va a ser ahora para las amigas, rápidamente para Viri. Viene la penetración y no entra esa canasta. Para que fuera jugada de 3 puntos para las chicas de las amigas, va a ir Viri Vargas a la línea. Vamos a tener la primera oportunidad. Allá viene con el lanzamiento, es efectivo. 73-23. Ahora ya la distancia son 50 puntos. Otra vez es efectivo. 74-23 ganando las amigas. Las invictas amigas. Ya Carla pasa para Sue. Otra vez para Carla. ¿Quién? Otra vez Sue. Abajo con Abigail. La pierden. Y allá inmediatamente se van las amigas. Viene con Viri Vargas. Cuenta la canasta. Para que sea 76-23. La posesión sigue siendo de las amigas. Perdón, de las chicas de Lady Panda. Allá con Carla. Otra vez con Sue. Pasa con Abigail. Sue para Altagracia, pero la roba rápidamente Mixi y la pasa para Belén. La falla, pero ahí recupera Viri. Y la pelota sigue en la posición de las amigas. El lanzamiento ahora sí de Viri. Cuenta la canasta. 78-23. Inmediatamente las amigas siguen presionando como si ellas fueran las que estuvieran perdiendo. Altagracia. De tres, la está fallando y recupera a las amigas. Con Paulina Franco. Pasa para Belén. Belén de larga distancia. Cuenta la canasta. Para que ahora sea 81-23. Y luego, la roban. 2 puntos que ahora tiene Mixi, 83-26, señoras y señores. Con este marcador de 83-23, llegamos al final de este partido. Victoria una vez más para el conjunto de las amigas. A nombre de Toño García Jr. en la producción, un servidor Toño García Aguilar le dice muchas gracias. Hasta pronto.